La idea justamente es reunir todos los mayores deseos que podamos para el año que viene, para nuestra comunidad. Y bueno, van a haber hojitas acá para que cada uno que se acerque, aunque sea casualmente, pueda hacerlo. Y si no, bueno, si quieren, que traigan también y los coloquen. ¿Cómo surgió esta idea del árbol de los deseos para que acompañe nuestra comunidad para el 2015? Mira, surge a raíz de que tenemos una nueva integrante en el grupo de mujeres, que es una artista local muy reconocida, Gisela Guastavino. Viene con un trabajo justamente de intervenciones y cosas, propuestas muy innovadoras desde el arte para trabajar en turismo. Y nos encantó la propuesta esta de poder hacer algo en el que podamos participar todos. Ya ella te va a poder explicar un poco más de qué se trata la propuesta. Pero bueno, justamente desde Hacendo, que siempre hacemos actividades para la comunidad, tratamos de dejar un contenido, un mensaje que nos sirva a todos, y es un poquito lo que nos parece, como dentro de las actividades, que son varias las que estamos planteando para esta Navidad, bueno, juntarnos, abogar un poco por el reencuentro, por la paz, por todos los buenos deseos que nos van a hacer bien a todos. Gisela, ¿cómo pensaste este árbol que estamos viendo en este momento? Bueno, la intención de esto surgió en realidad por lograr tener un pueblo más unido, ¿no? Y que podamos concretar todos nuestros deseos. Hay una vieja historia que cuenta un poblador que estaba en medio del desierto desesperado y se encuentra con un árbol, entonces se sienta abajo del árbol y dice: ay, deseo poder tener un vaso de agua, y el vaso de agua aparece. A los 2 minutos dice: ay, bueno, esto está funcionando, voy a pedir comida, la comida aparece. De golpe dice: quiero tener a mi familia acá reunida conmigo. La familia aparece y dice: bueno, evidentemente estoy lleno de buenos deseos y todo se concreta. Espero por favor que no me pase nada malo y que no me llegue ninguna maldición. Instantáneamente desaparece todo. Bueno, la moraleja es un poco que lo que deseamos es lo que se concreta, ¿no? Entonces el primer paso es que empecemos a desear buenas cosas para nosotros y para nuestro prójimo, y de ahí poder concretarlas. De eso se trata, es la intención de esto. Bien, Cristal, contanos en qué otros lugares va a estar también este árbol de los deseos. Bueno, va a ser itinerante, la idea es que visiten varios lugares. Y después va a pasar también por lo que es la Biblioteca Sarmiento, por la parroquia Nuestra Señora de Luján, Consejo Deliberante. Esos son un poco los lugares que estipulamos hasta fin de año, y la propuesta también es que todas aquellas instituciones que quieran albergar este árbol a lo largo de enero de 2015 lo soliciten por mail o por Facebook, y bueno, establecer también un cronograma donde puedan albergarlo y seguir recolectando deseos durante enero. La propuesta finaliza con una digitalización después de todos esos deseos, que no queden solamente ahí en el árbol, sino que los tengamos presentes y podamos hacer después un seguimiento con ellos.